Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en un capítulo más de nuestra serie Seven Days to Die. Se ven mierda, tengo que decirlo bien claro. ¿Por qué? Bueno, he estado haciendo pruebas, ¿no? Bueno, pruebas. Me puse a hacer algunas cositas, tal, ahí, ensayando a ver si esto se caía o no, tal cual, no sé qué. Y sí, esto se cae. Si pongo muchos frames para hacer torrecita como la que hemos hecho antes, ¿no? Para construir esto, se cae. Se cae. No solamente se cae, sino que me he matado y ahora no puedo recuperar lo que tengo. Así que hemos perdido el calásnico y el arco compuesto. ¿No es maravilloso el juego? Ahora tengo la pistola esta asquerosa y esto. Porque he perdido el calásnico y no solamente el calásnico, sino todas las municiones que tenía. Así que los pilares los vamos a tener que colocar un poquito... ¿Cómo deciroslo? Así, ¿vale? Asegurándome de que... De que no vuelva a pasar esto. De que no vuelva a pasar. Colocamos aquí. Y fuera. Bueno, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular aquí los tres, ¿no? Como lo tengo en el otro lado y fuera. Al poco de esto de matarme y demás, digo, mira, que le den. Me dio tanto coraje que es que... ¡Buah! Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Me he equivocado, ¿no? Sí. Mucho cuidado aquí. Bueno, lo puedo comparar siempre con este lado que está bien puesto. Pero hemos perdido el compuesto y el calásnico. Y ahora las tiendas no son tan buenas como antes. Así que... Uf. Tengo unas ganas de matar. Unas ganas brutísimas de matar, ¿eh? Así que nada. Dentro de poco será la horda. 28, 35. Oh, el 35 es la horda. ¡Mierda! Susto. Lo voy a tapar ya. A menos mal que no lo perdí todo. Pero he perdido bastantes cosas. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Al menos esto sirve igual, ¿no? Pero bueno. Tiene menos durabilidad. Sí, bueno, aquí hemos terminado, ¿no? Venga, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, vamos, voy a tener que pegar un repaso. Mira, justamente termina aquí. Voy a tener que pegar un repaso a las tiendas en algún momento de mi vida, ya fuera de cámara, aunque sea llevarme un día entero yendo de tienda en tienda, porque está claro que es que nos han puteado mucho, ¿eh? Nos han puteado mucho y muy gratis. Porque es que la maleta se ha quedado ahí bugueada y no la puedo recoger. O sea, es asqueroso. Bueno, una cosita que os tengo también que decir. Vamos a tener que empezar también a... ¿Eso qué? ¿Una loca? No, no, un árbol. Aquí vamos a tener que tener cuidado. Mirad, aquí alguien se ha puesto a entretenerse. Así que vamos a tener que empezar a echar aquí a cero. Y eso no puede seguir así. Porque si no, esto va a ser el maldito desastre. Bueno. Como hemos dicho, las torrecitas tienen que ir ya, ¿vale? A cierta altura. Uno y dos. Cada vez van a subir dos de altura. ¿Ok? Bien. Sí, está bien así. Y este está bien así. Vale. Encaja exactamente con la de abajo. ¿Veis? La tengo puesta de tal manera para que encaje en el mismo cuadrado. ¿Veis? En el cuadrado este. Y baja para abajo. Para que no haya riesgo de... De esto, de que se nos venga todo abajo. Y ya básicamente lo que debemos hacer es tener paciencia, mucha paciencia. En fin. Qué putada, tío. Me han jodido bastante. A esta altura perder todo eso. Ahora va a defenderme la maldita belleza. En fin. Bueno. Venga, bajamos aquí. Esto está hecho ya. Le metemos esto para que se vaya secando. Ya la siguiente columna no creo que llegue. Cada vez se pondrá más difícil esto, así que...
No. Hay que hacerlo en plan porque luego habrá que bajar, ¿sabes? Vale. Este y este. Estos son las columnas. Ok, perfecto. Y ahora aquí. Este y este. Vamos metiendo pistolazo porque ya desde abajo no nos va a dejar. Mucho cuidado a la hora de recoger, no voy a hacer que recojamos un esto. Una preguntita. Yo porque soy imbécil. Claro. Claro, no me vestí aún. Ya decía yo. Me puse el casco para ver si podía encontrar eso. Casco pordiosero que tenía de minero. Pero no me he vestido ni nada. Y hemos perdido toda la armadura que habíamos hecho. Bueno, da igual. Vamos a vestirnos como podamos ahora. Y fuera. Ay. Bueno, siempre tendré mi jardincito. En fin. Vamos a ver qué es lo que podemos poner por aquí. Algunos desechos habrá, ¿no? En plan. Esto no lo podemos poner. Esto no lo podemos poner. Esto no lo podemos poner. He perdido unos guantes militares buenísimos, tío. Cagla. Pues nada, ¿qué más? ¿Qué más me tocaría ponerme? Voy a poner esto por ponerme algo. Y esto también. Pieses y armaduras, básicamente. Bueno. Pieses. Me voy a poner ahora esto. No me voy a poner a hacer nada. Y de armadura y eso ya haré luego. En fin, me la había jugado una mijita. Vamos a recoger aquí todo lo que teníamos. Que siempre vamos haciendo un poquito más. Ya esto lo voy a dejar siempre puesto, porque si queremos tener un flujo constante, no nos queda otra. Oh, esto lo podemos recoger. Y venga, y haciendo hormigón. Ok, guardamos aquí esto. Me muero de hambre, menos mal que tengo. Me estoy haciendo ahora de verdura. No, hombre, es lo mismo, pide mucho material, igual que el de carne, pero bueno. Saciedad 21. Y también recuperaré algo de Wenner. Digo yo. Digo yo. Ha dado mucha rabia, tío. Me ha dado mucha rabia. Todo esto. Pero bueno, así aprendemos. No hagáis lo que he hecho yo, ¿vale? No lo hagáis, no lo hagáis, ¿eh? Eso de en todo el centro de esto para. No, 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 no. No lo hagáis, no lo hagáis, no lo hagáis, ¿por qué no? Porque no. Os vaya a matar. Os vaya a matar de mala manera. Y no está bonito matarse. Está feo morir y perderlo todo. Pero bueno, si tenemos una mejita de handicap, ¿no? Y ahora los dos. Esto básicamente ahora mismo vamos a construir los pilares, ¿vale? De lo que sería la cuestecita. Y ya está. No podemos hacer otra cosita. A ver, podemos hacer más. Lo que pasa es que lo más seguro ahora mismo es esto para que se vaya secando. Darle tiempo a que se seque. Y cuando ya nos pongamos con lo otro, pues ya vaya subiendo. Por cierto, el airdrop ha venido hoy. ¿Dónde ha caído? Buah. Bueno, este no lo hemos recogido. No idea, lo he perdido de vista. Ande que le den. Espero no matarme otra vez. Ya sería muy chistoso, perdería ya la otra pistola que tengo. Vale, aquí. Pero no, esto parece que aguanta más y mejor.
Está bien, ¿no? Sí, claro, las dos esos. Vamos, esto que si falla, pues nada, se rompe aquí abajo y materiales que perdemos, pero al menos se ¿cómo decirlo? No hay que picarlo todo. Aquí era esta, la última columna. No, 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 no. Sí, claro, sí, la última columna, coño. Y aquí, esto. Este y este. Ok. Va adentro y va adentro. Maravilloso. Poquito a poquito vamos avanzando. Aunque sea muy poquito a poquito, pero bueno. Ya vamos cogiendo forma aquí. La estructura ya se va haciendo. Ah, vale, sí. Estamos a ras. Sí. No, hay que meterle otro más. Y ya esto y esto. Como yo creo que está bien puesto, ¿no? Me está dando la paranoia. Sí, ¿no? Sí, claro, coño. Está bien puesto. Hay veces que me va a dar la paranoia en plan, lo he puesto bien, la voy a cagar. No, 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 hombre, no. Vale, ahora el siguiente. Porque estos dos están. Sí, están a la misma altura, sí. Siempre, bueno, si queréis podéis confirmarlo así. A grosso modo se suele ver cuando un bloque está más alto que otro, vamos. Mucho cuidado aquí para no cagarle y no nos subamos aquí. Siempre va a ser de frente, ¿vale? Vamos a darle caña aquí. No sé por qué eso parpadea tanto el tema de la mochila, tío. Está, me raya tela, ¿sabes? Y ya está. Aquí se terminó el viaje. Ahora los dos hechos. Sí, más o menos está, se puede decir que están alineados. Y esto, bueno, para llegar a eso, creo que tenía más 60 y tanto de altura. Ahora mismo tenemos 19. O sea, nos queda bastante aún por subir. Nos queda aún bastante por subir. En el momento que yo ya vea que estamos más o menos a los 60 y tantos, de todas maneras me iré con la moto para allá en algún momento de mi vida. A ver bien cómo, qué altura es. Pero vamos, que si nos pasamos de altura no pasa nada. Se hace una pequeña cuesta abajo y ya está, y fuera. Bien. Vamos a seguir. Venga, rapidito. Que hoy he perdido bastante tiempo. Vamos. Vale, ahora los dos de rigor. Ok. Bien. Acá y acá. Cogemos mirando para acá para no cagarla. Bien.
Ahora tengo miedo. Tengo miedo porque mi ballesta no sé si va a ser suficiente para hacer frente a toda la mierda que me viene encima. De hecho, en el capítulo anterior conseguí un montón de porquería para vender. Y precisamente lo que me compré fue mucha munición. Porque ya me estaba escaseando. Pues estoy viendo que no. Que todo lo que me he gastado se ha ido a la mierda. El dinero que me gasté y todo. Bueno, tengo bastante dinero aún, ¿no? Vale, esto es aquí. No, 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 no más, no, hombre. ¿Qué estoy haciendo? Ah, claro, sí, no, dos más. Ya está. No, coño. Es caro. Esto aquí, luego esto. No. Esto. Ya, volvemos a tener tope. Venga, vámonos. Y ahora tú que un día voy a coger Fren que no debo. Vamos bien, por ahora nada colapsa, no me caigo de 20.000 sitios. Vamos a echar un vistazo. Está bien, se ve perfecto, se ve perfecto. Vamos, 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 se ve bien. No está viniendo ningún zombie behemón ni nada. Mira, 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 mira. Ahí está ahí un leñador. Está ahí echando sus horas. Porque, ah, bueno, me estoy asando de calor porque tengo un pedazo de abrigo y esta zona no es nevada. Vamos a beber algo. Lo sé, lo sé, lo sé. Vamos a darle caña a esto. ¿Cómo va eso? Se está secando, más o menos. Hombre, me gustaría que se secase pronto, a ver si puedo avanzar un poquito también por ahí. A ver si el tiempo me lo permite. Vale, uno más. Y ya las columnas estarían puestas. Sí. Una y otra. Colocamos aquí y venga. Y bueno, he tenido que gastarme también un montón de acero para ir subiendo el tema de la herramienta. Ya he aprovechado ya y tal. Pero el gasto que he tenido en acero ya es acojonante. Estoy que trino, que trino. Con el palo que nos han metido hoy, vamos. Pero en fin. Supongo que esto también le da gracia al juego, ¿no? Esta dificultad añadida. Parece que se convierta todo muy fácil del tiro. Lo que yo no me entiendo. Joder, ¿qué pasa? Lo que yo no me explico es como si esto es una beta. A ver cuando terminan de ponerlo ya bien. Que deje de ser una beta, digo yo. Que empiecen ya a implementar los zombies Behemoth. Las tirolinas y todas esas cosas. Me parecían que era muy guay. Pero no se sabe nada. Sí, las trampas eléctricas, todas estas cosas están muy bien, me gustan mucho. Bueno, hasta parece que ganó el show. Digo yo, todo el tema de la de las cuchillas, de las torres, eso, todo eso está muy guay, eso es innegable. Pero joder. Que se vayan espabilando, ¿no? Digo yo. Uy, he puesto donde no debía. Yo creo que ya podríamos empezar a hacer la rampita, pegarle un achuchón para quitarnos ya este sabo tan monótono, ¿no? Esto está, para mí se está volviendo muy monótono. ¿Cómo que te estás asando? Pero si te quita el abrigo, chiquilla. Bueno, vamos a quitarle esto. Bueno, esto también. Ah, va, ahí en pelota al final.
nada, si te gustaría en pelota, ¿quién soy yo para decirte nada? Sí, columna, columna, sí. Vamos a darle caña. Perfecto. Bien. Vamos a terminar esta columna de aquí. Y fuera. Terminamos ya esta parte. Que no me fío, tío. No me fío aún, está fresco eso. Creo que vamos a columnear por ahí abajo. Aunque va a ser, eso sí que va a ser jugársela ahora mismo. Porque si me viene una horda, me la como. Y si me viene una horda ahora desde la cuesta, porque está abajo, me la como con papa. Yo por 43 grados. Que me quito ya, hija, que me quito esto también. Me quito esto. No, bueno, que te cállate, que es que tengo el bufo del, de la comida. Bueno, claro, ¿sí? Venga, vámonos. Vale, perfecto. Bueno, pues terminamos aquí. O sea, te digo yo que terminamos aquí. Que, bueno, aquí me podré tirar, ¿no? ¿No? Creo que me mataré, ¿no? Cruelmente, ¿no? Por mucha cuestecita que hubiese aquí me mato. No, 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 no. Vamos a dar la vuelta. ¿De qué vuelta? Me tiro aquí mismo y fuera. Espérate, voy a hacer un poquito más para acá. No voy a hacer que... Nah, no, no, no me he muerto, no me he muerto. Bueno, pues, para que veáis, ¿dónde está la mochila ahora? Ah, ya ni mochila. Ha desaparecido ya, por fin, ¿no? Ha desaparecido la mochila. Me la habéis quitado ya, ¿no? ¿Sí? Ha desaparecido la mochila. Por arte de magia. No sé por qué. En fin. No, pues vamos a darle caña aquí. Vamos a matar al zombie ese que está por ahí. Bueno, está lejillo, pero va. No sé si este va a ser un feral o no. Así que vamos a darle caña. No es feral, pero viene rapidico, ¿eh? Mira cómo me escucha, ¿eh? Ush, me ha pegado ahí un bote el juego. Qué esquivo. ¿Dónde va? Ah, tú, enterado. No grites, no grites, no grites. Ya te he callado ya, ¿eh? Un poquito de acción. ¡Uy! Se están sirocados, ¿eh? Y yo no sé qué hago pegando ahí. Como no le metan la... Como no le metan la... Joder. Ahora. Como no le meten la cabeza, no... No hay manera, ¿eh? Oh, mira, gracias. Gracias, no me sirve, pero... Bueno, no me sirve. ¿Dónde me lo meto? ¿Dónde me lo meto? Bueno, voy a quitarme estas tres botellitas y fuera. Ya está. No podemos hacer gran cosa, la verdad. Ok, esto no tiene problema, esto va todo recto, así que vamos a ir haciendo las cuentas. Una, dos, tres. Con esta maravillosa pala. Uno, dos y tres. Cuatro. No sé, hay veces que haré tres, otra vez haré cuatro porque no me fío. ¿Qué haces? Ah, claro, no puedo cogerlo porque tal. Vale, espérate. Os digo, no, no lo puedo coger porque... Bueno, esto lo voy a despedazar entonces.
¿Para qué despedazo? Fuera, tíralo, ya está. Estamos con esa nieve y fuera. Que si no, no nos van a dejar. Joder, soy un genio. Metemos aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Y que salga como una mejilla ya. Nos repasamos, que sea. Uno, dos, tres. Y la columna. Ok. Bien. Aquí me da lo mismo. Uno, dos, tres. Y esto acá. Uno, dos y tres. Aquí sí, tres. Aquí sí me pilla de buen humo. Con más confianza. Y nada, a columnea. Un momentito, ¿le puedo meter ahora esto? A ver si yo voy a estar metiendo frame para nada. Sí. Venga, 87, bien, 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 bien. Ahora. Bien, perfecto. Fijaos, esto, el subidón ahora que mete la cuesta, ¿eh? Cada vez va a ser más difícil poder colocar los frames y yo poder moverme por aquí. Es que va a llegar un punto en el que... En serio, vete por ahí. Fuera, 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 fuera. Voy rodando para abajo. Ahora no me irás a decir que la carne podrida no me va a dejar. No me va a dejar colocar, ¿no, hijo? Sí, sí me va a dejar. O si me deja, ahí te quedas, carne podrida. Ahora. Uf, que tener cuidado, a ver si vamos a poner una columna malamente y se va a caer. Ahora, bien. Perfecto. Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Esto es pesadito, pero ya sabéis, hay que hacerlo. Y más ahora que podríamos haber seguido haciendo cosas otra vez, hacer otras cosas más rápido, pero hemos tenido el incidente. No, no, ¿qué coño? Incidente, accidente. Bien, listo. Seguimos por aquí. Uno, dos, tres. Y metemos pala. Perfecto. Metemos aquí los frames. Parece que ya. Qué raro. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Haría falta más columnitas. Y venga. Cuatro. Ay, joder, me lo he puesto donde me da la gana. Venga. Hasta abajo del todo. Hasta abajo del todo. Ahora. Bien, perfecto. Vamos a subir un poquito esto. Madera me hace falta. Por menos para que no. Esto no debería estar molestando. ¿Me molestáis? La naturaleza molesta. Vete por ahí. Fuera. Anda que no he gastado madera ni nada. He tenido que replantar toda esa parte de ahí para poder. Para poder tal. Bueno, esto está. No, esto está mal. Esto está mal. Esto está mal. Esto está puesto de dos. ¿Cómo que está puesto de 1, 2 y 3? Entonces, como que aquí... Ah, no, 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 está bien, está bien.
Uy, uy, estoy fatal, ¿eh? Me estoy quedando muy cogido, ¿eh? Vale. Está alineado, sí. Está alineado, está bien. Uy, Dios mío, qué paranoico me estoy volviendo. Uf. Perfecto. 1, 2, 3. Pala otra vez. 1, 2, 3. Metemos frame. Metemos esto. Y venga. Aquí. No, acá. Le metemos aquí. Fuera. Turu, 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 turu. Perfecto. Tito, tito, ti. Y ahora. Me pareció escuchar algo, no sé. Hacemos esto. Dos. Uf, estos son de los que tienen guasa. Dos. Vale. Y tres. Voy a meterle esto ahora mismo. Esto lo vamos a equilibrar un poquito, ¿no? Y ya está, venga, vamos a meterle aquí. Tal. Y venga, para arriba. Pum, 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 pum. Perfecto. Y aquí, listo. Bueno, nada, gente, ya casi está alineado. Casi, casi, ¿eh? Ya tiene la altura. Sí, le queda poco. Así que yo, fuera de cámara, lo que voy a hacer es alinear todas las columnas. Lo voy a alinear todo. Y voy a intentar ver si puedo, lo que me queda de tiempo, traer puente hasta acá. Lo que es, este tramo del puente hasta lo que sería esta zona, ¿vale? Vamos a hacerlo. O sea, voy a hacerlo yo fuera de cámara. Pues, coño, no lo voy a enseñar todo el proceso. Pero ya sabéis que, bueno, con los materiales que tengo, se hace. Se hace, vamos. Así que nada, gente. Hasta aquí el capitulillo de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, si es así, clic a me gusta, suscribiros al canal, compartir vídeo y comentar. Yo me lo había jugado un poquito. Voy a hacer un poquito de acciones riesgosas. Y ya voy a ver si puedo unir ya todo este tema. Así que nada, gente, ya nos veremos ya en el siguiente capitulillo. Hasta otra.